El señor de las casas. Yo tan sola acá, abandonada, triste a mi suerte, y tú pasándola tan lindo, seguro. No lo dudo. Pásame con Peter. ¿Con Peter? Sí, pásame con Peter. Está bien, pero ¿por qué me hablas así como si te faltaran las fuerzas? Debe ser el sol de Piura, es muy fuerte, debe estar deshidratado. Contesta nomás. Sí. ¿Aló, señor de las casas? Peter, necesito que me vengas a recoger. ¿Recogerlo? ¿Cómo? ¿Tan pronto? Sí, ven rápido, por favor. ¿Qué se le acabó la diversión? Yo pensé que tenía para rato. Peter, ven a recogerme y tráeme ropa. Se ve que la diversión ha sido fuerte, señor, ha sido salvaje. Cuidado que usted no es ningún chiquillo, ¿ah? Ven a recogerme, Cieneguilla. ¿Cómo no? Voy a ir a buscarlo. Pero esta vez entraré con los ojos tapados. Porque la última vez me llevé una horrorosa decepción. ¿Cómo? ¿Y su carro? Se lo llevaron. ¿Se lo robaron? Algo así. Felizmente está asegurado. Peter, escúchame. Sí, con lo que usted diga, señor, lo que usted diga. Ven en este momento. Rápido. O te despido. Ahora sí se escucha mejor. Enseguida voy, señor. ¿Qué? ¿Ya colgó? ¡Ay! ¿No quería hablar conmigo? ¿Qué le pasa a mi gordito? No, es que el señor quiere darle una sorpresa. Voy a buscarlo casualmente al aeropuerto. ¡Ay, yeah! ¡Vamos al aeropuerto! No puede ir, tengo que ir solo. Ay, ya pues, Peter, es mi ilusión. Llévame al aeropuerto, por favor, ¿sí? No. ¿Y decirme el copiloto? No, eso no, por favor, no, solo mejor. Peter, es una orden. Es que el señor Miguel Ignacio, su gordito, quiere darle una sorpresa. No debí decirle que estaba en Lima. Hágame un favor. En cuanto llegue, usted se hace la sorprendida. ¿Ya? Ya, ok. Para no malograrle la sorpresa al gordito. Quieres una sorpresa. Entonces, cuando tú toques la puerta, yo me haré la sorprendida. Claro. Bueno, ya me voy. Voy a llevar un par de pancitos. Un par de pancitos para el camino, ¿ya? ¿Qué? ¿Tan lejos ya del aeropuerto? Sí. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡No! ¿Quién podrá ser? ¡Oh, my! ¡Pero sí es mi gordito! ¡Ah! ¡Qué sorpresa!